no es honorable. ¿Cuándo crees que llegaremos a París, Terry? Me llamo Terry. Estaremos ahí esta noche. ¿Estás ansiosa por regresar? De hecho, sí. Estoy preocupada por Julien. Necesita descanso y medicina para su tos. Entre más pronto, mejor. Siempre preocupándote por los demás, ¿no? Todavía recuerdo cómo estabas cuidando siempre de esas amigas tuyas. La chica tímida, con grandes ojos, y la gordita de anteojos. Patty no está gordita. Ella se ha vuelto una dama muy distinguida y encantadora. Supongo que Annie es muy refinada también. Eso si alguna vez se atreve a salir de su casa sin morirse de miedo. Te sorprenderías de ver cómo ha crecido y madurado, señor Seguridad. Supongo que no ha soltado su carroncito tampoco. ¿Cómo está él a propósito? Está estudiando leyes ahora. Se graduará el año que viene. Leí acerca de la muerte de su hermano hace unos años. Realmente lo lamenté. Era un gran tipo. Sí, en verdad. También leí en los periódicos acerca de Albert. Fue una noticia impactante el saber que el hombre que una vez conocí era nada más y nada menos que Sir William Henry. Fue impactante para mí también, pero ya me he habituado con el tiempo. ¡Oye! Parece que te has enterado de muchas cosas sobre nuestra familia a través de los periódicos. Bueno, no exactamente. Lo que te he dicho es todo lo que sé. De hecho, eso fue hace unos 2 o 3 años. Ahora ya no leo periódicos. Es curioso. Yo tampoco los leo. ¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo has estado todo este tiempo, Candy? He estado bien, Terry. Muy bien. Increíblemente hermoso. Sí. Es realmente hermoso. La mirada constante, la sonrisa perfecta, la palabra precisa. ¿Por qué todo tiene que ser tan perfecto cuando estoy con ella? Siente ella lo mismo. Siente lo mismo cuando está con él. Pregúntale ahora. Hazlo ahora o nunca lo sabrás. Y tú necesitas saberlo. Candy, yo quiero disculparme por mi rudeza el otro día. Creo que no logré dar a entender lo que realmente quería decir. Está bien, Terry. Yo tampoco fui muy amable. Candy, yo no quiero dar a entender que las mujeres no son suficientemente capaces como para ser útiles en esta guerra. Yo solo me preguntaba... Por favor, no me malinterpretes. Me preguntaba cómo fue que tu esposo te dejó venir a Francia. Quiero decir, si yo fuese él... ¿Esposo? ¿De dónde sacaste esa idea, Terry? Yo no estoy casada. ¿No estás casada? Por favor, Candy, no juegues conmigo sobre eso. ¿Crees que soy tan estúpido como para no darme cuenta de esos anillos en tus dedos? ¿Podrías decirme, por favor, señora de no sé quién, qué significa este anillo de diamantes y esa argolla matrimonial? Terry, estás equivocado. Estos anillos no son míos. Más bien me los dio un respetable caballero que murió en mis brazos en el frente. ¡Mira la inscripción adentro! ¿Cómo puede ser esto?
Yo estaba seguro que te habías casado hace más de un año. Lo leí. ¿Lo leíste? ¿Cómo puede ser eso? Yo leí en el periódico que te ibas a casar. Era solamente una breve noticia diciendo que la señorita Candice White Andre se había comprometido con un joven millonario y que seguramente contraería matrimonio muy pronto. Sin embargo, no se mencionaba el nombre de él. Después, cuando te vi usando esos anillos, supuse que efectivamente te habías casado. Bueno, pues obviamente fue un error porque yo nunca he estado comprometida. ¡Oh! ¡Espera un momento! Creo que entiendo de dónde sacaste esa idea. ¿Qué te parece tan gracioso? Verás, Terry. ¿Te acuerdas de Neil? Desafortunadamente. Entonces tú también encontrarás muy gracioso este asunto. ¿Puedes creer que el retrasado mental ese tuvo la idea de enamorarse de mí, de entre todas las mujeres? Eso nos dice que Neil no es tan estúpido como alguna vez creí. Pero no me parece tan gracioso como tú pareces tomarlo. Es verdad que no lo encontré gracioso cuando sucedió. Especialmente cuando él y su hermana trataron de forzarme a un matrimonio arreglado. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Quieres decir que ese maldito trató de ponerte sus manos sucias encima? Bueno, ellos nunca pudieron salirse con la suya. Albert nunca les hubiera permitido forzarme a hacer algo que no quiero. Pero lograron publicar un artículo en los periódicos locales sobre el supuesto compromiso. Esa es la nota que tú debes haber visto. Nunca he estado comprometida en un matrimonio con nadie, te lo puedo jurar. Y no había necesidad de que usaras un lenguaje tan vulgar frente a una dama, señor Granchester. Es libre. Después de todos estos años. ¡Es libre! Terry. ¿Sí? Dije que debemos continuar. ¿Qué es lo que le pasa? Siempre ha sido impredecible. Pero esto ya es demasiado. Se pone parlanchín y juguetón un rato. Luego se enoja. Y más tarde ni siquiera nota que estoy aquí. No sé cuánto más mi pobre corazón pueda soportar estas condiciones.